Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Mega Man 3. Y la última vez quedamos aquí, justo antes de desafiar a Breakman. Así que sin más demora pasemos a lo que debería ser el comienzo de la última parte de Mega Man 3. El nivel de Breakman solo es esta pequeña arena donde luchamos con este clon de Protoman, o es Protoman disfrazado, la verdad no sé. Eso fue todo y tenemos una breve historia de oh no, antes, justo después de recibir el último elemento, Wily huyó con Gamma. Es todo lo que sobrevivió de la historia de la versión japonesa. Ahí están las famosas cejas del Dr. Wily. Y pasamos de lleno a la fortaleza sin más previo aviso. Y como en los otros Mega Man, nuestro objetivo es llegar al final y desafiar al Dr. Wily. Ahora, a diferencia de los previos juegos de Mega Man, estoy muy seguro de que los niveles de esta fortaleza del Dr. Wily en Mega Man 3 son muchísimo más cortos que los demás. Yo creo que porque se gastaron el espacio del juego en hacer los niveles alternativos para los jefes fantasmales. Así que no van a ver gran cosa aquí en la fortaleza. Necesitamos Rush Jet. Au. De ninguna manera voy a probar suerte. Adiós. Voy a rellenar Rush Jet porque si recuerdo bien, la energía del arma no se recupera. Y aquí está el primer jefe, la máquina que crea tortugas. Y aunque no lo parezca, no tenemos que atacar la máquina, sino simplemente destruir suficientes tortugas. Y eventualmente explotará. Es un jefe muy extraño. Eso fue todo. Y no nos dejan volver hacia atrás. Tenemos que seguir en la fortaleza. Otra vida ahí. Otra vez con las abejas en lugares muy incómodos. Au. Ouch. Nuevamente necesitamos Rush Jet.
tanques gratis. Y el jefe, así nada más. Y es un viejo conocido. El Yellow Devil. Oh. Es un poco más fácil de esquivar aquí porque ya podemos usar la barrida para esquivar el bloque que viene en medio. Ay. Pero creo que sigue siendo más fácil saltarlo. Además tiene ahora otras formas de materializarse. Au. Es débil a Hard Knuckle, pero no necesitamos recurrir a técnicas tan bajas. Bien. Ah, casi. Diablos, solo me faltaba una pasada. Bueno, ya esta vez no hay pierde. Fin del Yellow Devil. Y de una vez la tercera. Esta es la música en la que pienso cuando pienso en Mega Man 3. De la fortaleza. Tanque gratis. Dan muchos tanques gratis en esta fortaleza. Bien. Esta parte es un poco engañosa, pero si van con calma no tendrán problema. Y llegamos con el jefe. Este jefe no tiene un gran patrón. Son clones de Mega Man. Y hay que intentar encontrar el verdadero lo antes posible y balancearlo. Porque no es muy posible evitar sus balas, así que solo tienen que atacar muy rápido. Muy bien, llegamos a lo que podría ser la última parte. Rush Coil está casi vacío. Tampoco estoy muy seguro de cómo evitar estos ataques de estos robots basura. Es un poco difícil.
especialmente en un lugar como este. Y llegamos a lo que sería el jefe. Y ahí tienen el típico cápsula teletransportadora, que ya deben saber a estas alturas a dónde nos lleva. Al cuarto con los demás transportadores para luchar contra los jefes otra vez. Oh, Needleman tocó primero. Esto se puso intenso. Bien, ese fue Needleman. Ah, Magnetman. Creo que podemos vencer a Magnetman sin abandonar esta esquina. Fin. Ah, Gemini Man, otro difícil. Ah, me dio el láser al final. Hardman. Fin de Hardman. Ah, Topman. El que no debió ser. Yo catalogaría como el más difícil. ¿Quién falta? Falta Sparkman y Snakeman.
Muy bien, y al final Snake Man. Y se acabó. Solo derrotando a los 8 se abre esta puerta. Que tiene mucho en cámara lenta. Una vida y otro portal, pero este es de hecho el final. Llegamos a la calavera. Tiene esta música perturbadora. Y solo necesitamos bajar. Caemos. Y lo único que tenemos que hacer es derrotar esta máquina del Dr. Willy. Que tiene su punto débil aquí abajo donde estoy disparando. Quieren atacar todo lo que puedan para ganar tiempo. Luego hay que atacar la cabina del Dr. Willy, lo cual es difícil de hacer si no usan a Rochette. Pero no hay razón para no hacerlo. Eso expulsa al Dr. Willy, quien cae y podemos detenerlo finalmente. Pero no. Era falso. Y aquí es donde claramente nos preparan para la última pelea con el Dr. Willy. No sé por qué ponen una cápsula de energía aquí arriba si no podemos recibir daño. Una vida. Y eso es todo. Así que cruzamos la puerta y enfrentamos al Dr. Willy. Y no se quiten Rochette. Lo primero que tenemos que hacer es subir a esa plataforma de aquí. Ahora, a diferencia de otros enfrentamientos con el Dr. Willy, en este, él solo es vulnerable a ciertas armas, como Shadow Blade para esta primera parte. Bien, eso destruye la primera parte y baja el Dr. Willy en su cápsula. Y aquí es donde solo es vulnerable a dos armas. Top Spin y la serpiente. Y como saben que Top Spin es asqueroso, eso nos obliga a usar la serpiente. Pero le tiene que caer justo en la cabeza. Lo cual no es tan sencillo de hacer, porque la serpiente no llega muy lejos. Y
ahora sí, hemos atrapado al terrible Dr. Willy. ¿O no? Uf. La fortaleza se desmorona. ¿Dónde está el Dr. Willy? ¡Oh no! Demasiado tarde. Pero tenemos un final. Mega Man, recuperaste la conciencia. Te encontré aquí cuando llegué. Me pregunto quién te trajo aquí. ¿Este silbato? Debió ser Proto Man. Y por alguna razón, ahora se nos muestra una lista de los robots que creó el Dr. Light. Elecman es el número 8. Fireman y su función original. Bombman, antes de que el Dr. Willy los reprogramara. Iceman, robot de investigación antártica. Godsman. Cotman. Roll para ama de casa. Número 1, Mega Man como asistente del doctor. Y número 0, Proto Man, prototipo de robot nuevo, hermano de Mega Man. Bien, y ahora tenemos los verdaderos créditos de quienes tuvieron parte de esto. Muy bien, iluminados muchachos, espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido por Mega Man 3. En algún momento del futuro nos adentraremos en los siguientes juegos de Mega Man. Mega Man 4, quizás Mega Man X2. Pero antes de que eso ocurra, hay muchas cosas de por medio que tenemos que revisar. Particularmente terminar finalmente nuestro recorrido Pokémon y luego de eso unas cosillas extras. Dun, dun, dun. Y ahí está, presentado por Capcom. Y creo que ese ya es el final. Creo que si apretamos ya no pasa nada. No, hasta aquí llega. Y a diferencia de Mega Man 1, la verdad no tiene tantos glitches que valgan la pena mostrar. Tiene puras cosas menores hasta donde yo sé. Así que lo dejaremos en este momento. Hasta aquí, me despido de ustedes y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego.